Muy buenas a todos, amigos, amigas. ¿Cómo está el día de hoy? Espero que muy bien. Nos encontramos una vez más en Super Fighter. Nos encontramos en esta gran entrega. Estamos en nivel número 16 y bueno, vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Luego de haber cortado la electricidad. Siberia, República Rusa. Prisión de Algir. Operativo Liansing. El corte de corriente ha detenido la ejecución, pero ha producido un efecto imprevisto. Antes de que en la prisión activasen el generador de emergencia, quedaron abiertas las celdas de varias galerías. Como resultado, se ha producido un motín. Saca a Gregorov de ahí lo antes posible. El plan consiste en trepar por el muro de la zona este y saltar al río. Hay dos bombonas de oxígeno esperando en el fondo. Si encuentras prisioneras armadas, no las mates. Neutralízales utilizando los medios que sean necesarios. Dave, ha funcionado. La prisión funciona con energía de emergencia y la ejecución se ha parado. Pero se ha organizado un motín. Bien, la tapadera perfecta para sacar a Gregorov. Parece que te están disparando. Estoy bien. Nada que no pueda controlar. Corto. Bueno, comenzamos a tope en medio de una pelea. Jajaja, lo agarramos ahí. Ese giro. Tira con la cabeza, llevó. Está bastante buena la pistola esta. Se le costó más morirse. Eso que la pistola es bastante fuerte, ¿eh? Bueno, quedamos unos cuantos más. ¿Y ese qué hace? O sea, vino con todo y luego empezó a irse lento, caminando. Jolín, mal estoy. No le pegaba. Cuiden con este que voy a tirarse a la cabeza. Vamos con la escopeta un rato. Claro que es mi arma preferida, ¿eh? Se revienta la escopeta. Hace mucho daño de cerca. Es genial. Aparte como suena, es tremendo, no sé. Uy, 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 nuestra cabeza. Esos que tienen tanta puntería a punto derecho a la cabeza son los más peligrosos. Porque si nos pegan un tiro nos matan, básicamente. No hay chance, o sea, o te matan o no te hacen daño. Abrimos la puerta con estilo. Ya que tenemos unos cuantos enemigos. No, puta el de acá. Se me está haciendo para cualquier lado la mira. Eso está rendido, así que lo dejamos. Cave, aquí hay algo más. Esto está lleno de guardias muertos. ¿Habrán sido las prisioneras? No, es una zona de seguridad. La mayoría de las amotinadas están en las galerías. Los rusos dicen que no había más operativos actuando en la prisión. Ten cuidado. Sí, siempre. Corto. Mira, ahí a tope, gritando no sé qué dijo. Le hace un escopetazo en el pecho y se calmó. Han hecho un desastre con los guardias acá, ¿eh? ¿Mara? ¡Gregorov! ¿Liansing? ¡Gregorov! ¿Qué hacía Mara aquí? Sí, Mara Aramov vino a presenciar la ejecución. Pero cuando se fue la corriente, mató a los guardianes. No lo entiendo. Yo tampoco, Yuri. Pero no hay tiempo. Hay que saltar el muro. Tengo dos bombonas de aire en el fondo del río. Estoy listo. Tú no tienes buen aspecto, Liansing. ¿Qué te...? Estoy bien, estoy bien. Te lo contaré todo cuando salgamos de aquí. Vamos. Liansing.
Leanne, detrás de ti. Petazo que se llevó. Tremendo. Dejen en paz a nuestro compi. Yuri, ¿puedes luchar? No, estoy demasiado débil. Las palizas... Entiendo. Oye, quédate detrás de mí. Muévete solo cuando te lo diga. ¿Entendido? Sí. Así que nuestro compi, pues, solamente hay que protegerlo. No nos ayuda en nada. Uy, no está esa, ¿no? ¡Libre! ¡Yuri! ¡Muévete! Y mira, lo matamos antes que nos pegara. Tenemos que ponerle a toda la cabeza, ¿eh? Colín. Vamos despacito, con cuidado. ¡No! Pobres. ¡Yuri! ¡Despejado! Maldita sea. Leanne, no vas a poder salvar a todos. Céntrate en la misión. Vale, corto. Se oye mucha acción al otro lado de esa puerta. El motín se habrá propagado a esa galería. Espera aquí, que voy a comprobarlo. Pues otra vez abriendo puertas ahí a tope. Pobres prisioneras. Están ahí a tope, ¿eh? Está peligroso para nosotros pasar. ¡Tiradores! ¡Atrás! Solamente hay que asomarse un poco. Como poco hay una docena de tiradores en ese muro. Tendremos que salir por otro sitio. No hay otro sitio. Entonces tenemos problemas. ¿Crees que esto ayudará? ¿Una granada de humo? ¿Dónde la...? La tenía en guardia, guardia. De acuerdo. Este es el plan. Cuando dé la señal, lanza la granada. Luego cierra los ojos, contén la respiración y corre como loco. Estaré detrás de ti. No pares hasta que atravieses la galería, ¿entendido? Sí. ¿Listo? Vale. Lánzala ya. Vamos a tope. Muy útil, Yuri. Hay que asomarse un poco, porque si te asomas demasiado, pues mata, ¿no? Necesitamos a Yuri con su granada de humo para pasar. ¿Por qué te paras? La puerta está cerrada. Puedes volar la cerradura de... Listo. Puerta abierta. Vámonos. Como dije, la escopeta es lo mejor, ¿eh? ¡Ya pasan! ¡Nazan! Esas mujeres están descontroladas. Tenemos que atravesar por ahí. Convencerlas de que nos dejen. Está claro que no eres una prisionera. Yo soy un hombre. No creo que nos hagan caso. Entonces tenemos que encontrar el modo de pasar. Perdí la ballesta durante el apagón, así que tendré que buscar otra cosa. Tú, espera. Pues bueno, tenemos que encontrar un arma para pasar sin matarlas. O sea que están súper amotinadas y a tope disparando todo lo que se mueve. Vamos a ir por aquí. A ver si podemos matarla porque de todas formas se va a morir. Nos hemos comido una granada, la que moja. Y se ha bugueado el sonido porque está chillando un montón. Ah, no, es otra esta. Pobres. Bueno, conseguimos estas granadas lacrimógenas. Que por suerte a nosotros no nos hacen demasiado. Solamente nos estunean un ratito. Si nos durmieran como los enemigos, pues estaríamos muy mal, hubiéramos perdido. Bueno,
dejamos aquí. Y lo dormimos. Bien, puede que logremos salir de aquí. Y nosotros ya nos dormimos. Me he pasado un poco, o sea, no quería tirarme. Sí, me dio un poco el shock tick. Pero bueno, vamos a continuar. Tenemos esta metralleta que está muy bien. Rifle de asalto. Y cuidado acá que hay una emboscada. Acá te puedo matar muy fácilmente, porque te vienen de todos lados. Por eso estoy amagando, ¿eh? Me ha destrozado porque no le pega en la cabeza de una. Bien. Lo único bueno que tengan chalecos es que nosotros no compramos la vida, ¿no? Jolín. ¿Y no le pegué? No. Sí le he pegado, ¿no? No, es que uno solo. Bien, esta vez salió la ráfaga constante. Ven, Yuri, vamos. Ya despejamos la zona. ¿Despejada la zona? Sí. Ten. Coge esto. Creo que ya tienes fuerzas para luchar. Ven conmigo, ya casi hemos salido. Te estaré siguiendo. Básicamente lo obligamos a que nos ayude a luchar. Se pone a tope, Yuri, ¿eh? Antes creo que no ponía excusa por no disparar, no creo usar arma. ¿Detrás? Bien, bien, esta vez no se le avisó incluso por donde venía, ¿eh? Eso está bastante bien. Otra puerta que pateamos. Me encanta patear puertas. Bueno, tenemos que llegar a ese muro. Quédate. Quédate cerca. Ya casi hemos salido. ¿Te encuentras bien? No te preocupes por mí. ¿Estás listo? Muy bien, me moveré cuando te muevas. Bueno, vamos con calma aquí. Acá tenemos que hacer como meter el girasol y esquivar las luces. No sé cómo no nos vieron ahí, ¿eh? Esquivamos lentamente a los guardias. A tope de sigilo, Liam. Vamos, que lo conseguimos. En total sigilo, muy bien. Yo no soy mucho de sigilo, pero bueno, esta parte no ha estado mal en sigilo. Quédate aquí. Cuando llegue a la torreta, vienes tú. Entendido. Eso sí, el sigilo no incluye el ruido de la escopeta, o sea, vos pegas escopetazo y no pasa nada, no te escuchan. A disparar con todo. Esto tiene que pasar, ¿eh? Porque realmente nadie nos vio. Bravo, lo conseguimos. Gabe, prepárate para recogernos. Nos vamos a mojar. Vale. Gabriel,
Logan volvemos a encontrar. Gregorath, me alegro de verte vivo. No puedo respirar. Bien. Liansin. ¿Seguro que no queréis dejarla en un hospital de aquí? No, tenemos un piso franco. Sin la vacuna no podrían hacer nada. Ahora tenéis lo que necesitabais. La agencia tendrá que negociar con vosotros. Nos has ayudado mucho, Gregora. ¡Le llevo la vida! ¡Suerte a los dos! Tengo que impedir una guerra. Centro de Investigación Biológica de la Agencia, Nueva York. ¿Aún no tiene a Liansin? Y aún no tiene la fase 2 del virus. ¿Es correcto? No, pero vamos a... No hemos cumplido las fechas de entrega, señor Stevens. Pronto no la necesitaremos. La tendremos dentro de poco. ¿Sabía que Logan tiene a Gregorath? Eso es imposible. La señorita Aramov se ha ocupado de Gregorath. Le digo que está con Logan, pero eso no importa. Logan tratará de usar los discos de Feigan para negociar por la vacuna. Cuando lo haga, la atraparemos. Me preocupa, señor Stevens, que no resulte usted tan útil como esperaba. Los tenemos. La cuestión es cuándo. No me decepcione. Y bueno, hasta acá vamos a ir dejando el capítulo del día de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho la aventura de Liansin. Les mando un gran saludo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta otra. Cuídense.